Trofeu, Raimon Ginesta, del Central de l'Esport. Segundo clasificado con el dorsal número 7, Rafael de Pedro, del Esport Club. Primer clasificado y campeón con el dorsal número 9, Albert Urbea, del Sala Arce.
Estamos en la sección de dietética de Cuerpos Perfectos. Esta semana, ya que se acerca el verano, creo que sería interesante tocar el tema de las dietas para la gente que queréis mostrar un físico un poquito más decente de cara al verano, para ir a la playa, para ya que empezáis a sacaros la ropa y tal. Entonces, lo que sí que me gustaría dejar claro es que hay unas pautas básicas a seguir, unos principios básicos indiscutibles que hay que hacer, que hay que seguir para no cometer errores de poder caer en pérdidas de peso drásticas y dramáticas que ocasionen pues encontrarse mal, mareos y que hagáis una bajada paulatina, aunque tened en cuenta que para este tipo de cosas hay que empezar bastante antes. Pero una vez estamos en ello, ya que siempre vamos estresados, con el tiempo justo, pues generalmente la gente se acuerda de su cuerpo cuando viene el calor y tiene que empezar a vestir más cómodo y evidentemente empiezan a verse todos los defectos y todas las acumulaciones de los excesos del invierno en cuanto a la alimentación seguida, que no suele ser una alimentación lógica ni pautada. Entonces, lo primero que hay que hacer, y eso hay muchos que van a discutirlo, pero está claro y es indiscutible, porque aquí veis el resultado, quitaros la sal. La sal retiene el líquido entre el espacio celular, ya lo hemos dicho 30.000 veces. En el caso de las chicas es peor, porque al segregar estrógeno hay asimilación de agua debido al estrógeno, que es el efecto secundario que tiene la acumulación de agua. Eso, juntado con un exceso de sodio, hace que las células, el espacio intercelular está lleno de agua. Entonces, incluso para que haya una actividad cardiovascular o haya una dieta estricta, para drenar toda esa grasa sea prácticamente imposible eliminarla bien, porque hay demasiada agua entre medio. Si elimináis primero el agua, la grasa luego saldrá más fácil. Eso es un principio básico. La sal, restringirla o incluso disminuirla prácticamente a cero. Tomar un polivitamínico de minerales y vitaminas en general, porque con la sudoración del gimnasio, si vais al gimnasio, vais a perder muchos minerales y muchas vitaminas. Ingerir un agua baja en sodio, también es importante, un agua baja en sodio. Menos de 5 miligramos por litro es lo que consideramos un agua baja en sodio correcta. A partir de